Vale, empezamos a grabar a partir de ya. Bienvenidos a Amnesia Rebirth. No sé cuántas horas ni cuántos streams nos va a llevar este juego. Y si me gusta, no lo sé. Uf, segunda parte, continuación de lo que fue Amnesia. He de decir que yo no me pasé Amnesia, ¿vale? Yo el primero no me lo pasé. Lo empecé y creo que avancé más o menos hasta la mitad y no lo terminé. Ni siquiera me acuerdo. Espero que nos hagan un resumen o algo, ¿eh? Opciones. Juego. Pistas. Sí, por favor. Recomendamos activarlas para la primera partida. Pues sí, gracias. Sí soy. Visualización. Está todo perfecto. ¡Ah! Se viene. Se viene, loco. Gente, se ve bien. Se me ve la cara muy oscura, pero no puedo hacer más, ¿eh? Literalmente no puedo bajar más la luz. Si la bajo más, se apaga. Y si la apago, no me veis. Este es el tercero, no, este es el segundo. El segundo, ¿no? Estoy puta idea, tío. Hay que apagarla. No, pero es que si la apago, no me veis, tío. Yo creo que así está bien. Yo creo que así está bien. El tercero. Buah, pues los dos anteriores no los he jugado. ¿Habrá que haberlo jugado para enterarte de este? Espero que no. There is a moment when you realize what the pain has made of you. Expedición minera de Argelia al Sudán francés. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face, acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Hey, ¿qué pasa? Estoy dibujando. Bueno, vamos a estrellar, ya lo verás. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. ¿Os dan miedo los aviones a vosotros? Las turbulencias. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know my heart. Chico que tiene 30 años, madura. He'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Coño. Alex. Había como una ciudad. Estrellado en Perú. Perdón, perdón, ya está. Era la última broma de hoy.
don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus! I am Tessie. I am still Tessie. Gracias, Melena, gracias. ¿Qué me pasa en los brazos? Para resistirte usa el ratón y WSAD. La rica droga, ¿no? Láudano. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassie? Bueno, en el siglo XIX tomaban láudano y toman también mercurio, ¿no? Para tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis la trataban con mercurio, y el mercurio lo que hace es volverte loco. Menos mal que crearon la penicilina. Bueno, que crearon, que inventaron la penicilina, tío. Tenemos todos fumados ahora. Ojo. Activar, desactivar texto. I have to remember she would die. Tengo que recordar que ella morirá. Encuentra a Salim. Recuerdos, el láudano. ¿Qué es esto? Ah, está todo borroso. Ah, claro, tengo amnesia. Los últimos estadios de sífilis están en demencia también. Sí, combinado con el mercurio, imagínate, al pocete. No llevo ni 5 minutos y ya me estoy cagando de miedo. Crew of the Cassandra, can anyone hear me? Hello, hello. This is Tassie. This is Dr. Metzian. Useless. This is Britta. Salim. Is anyone there? ¿Para qué quiero yo mover esto? Está roto. Broken. There was a handle, I think. Before. Bueno, mételo ahí, ¿no? Ah. Picaporte, ¿y qué hago con él? Eva. Ah. Can anyone hear me? Soy un puto genio. ¿Qué tengo aquí? No me has explicado qué es eso. Oh, vaya desastre, ¿no? Help! For God's sake, help me! I remember people were. ¿Quieres abrir? In the crash, I was here. I think. ¿Qué es esto? Where did they go? Where's Salim? Para. Mantén pulsado T. Ah, vale. Como una cámara, ¿no? Tírala para allá. It's all right, my friend. We'll get you out. No sé qué es esto realmente. Para acercarlo o alejarlo. Y así lo giro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es ese ruido?
Leon, Jonathan, give us a hand here. Para ver las estrellas. Room to fry out here. No sé si hablar, güey. Quedarte bajo la luz solar directa es mala idea. Mantente en la sombra. Bueno, chica, yo qué sé, todos tenemos problemas. Pero qué es ese ruido. In my case, left side, bandages, quickly. Pero bueno. Se me están friendo los ovarios. Pero no sé qué hacer. No, Rachel. Hola, chats. Estoy dando vuelta por aquí por el desierto sin saber muy bien qué hacer. Ah, puedo saltar, mira, puedo saltar. ¿Qué es eso? Christ and his little angels. We are fucked here. Tengo que encontrar algo. Pero no sé el qué. Puedo agacharme también, ¿eh? Ya no hay ruido, ¿eh? Terminé de revisar el avión, pero si ya lo revisé, ¿no? ¿Qué le pasa? Está malita. Ah, mira. Aeropuerto Maison Blanche. Plan de vuelo, pasajeros 12, tripulación 2, avión Cassandra, propiedad de Sterling, Gran Bretaña. Find some proper shelter or I'll bake. Mira, un refugio. Hora y fecha del vuelo, 3 de marzo, ruta aérea, calle, Sudán francés, vía Perú, Argelia. Tiempo de vuelo, estimado, tramo 1, ¿Qué es eso? Sácalo. Los platos. I can't stay in here. No puedo quedarme aquí. It's just going to get hotter. Ya, pero hija mía, ¿qué es esto? Si me dices qué debo hacer, estás perdiendo cordura. I can't stay around here. It's too hot. Este camino es nuevo, ¿no? ¿Este baúl? Wait, thank you. We've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Selim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Ah, vale. Yo este camino no lo vi. Caves. ¿Esto qué es? Nada de lo que cojo sirve para nada. Vale, sí. Sí, es para correr. El ruidito ese desespera, ¿eh? ¡Ah, coño! Si estoy aquí. En la sombra, ¿no? Soy un puto genio, ¿eh? Bien hechas. Puedo saltar. Bueno, Walking Simulator está de puta madre, ¿eh?
El sol se escucha como dedeadas. ¿El sol, en serio? ¿Se escucha así? ¿Ojo? Oh, there is a cave. Yo no me metería, ¿eh? But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I get it. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. ¿Esto qué es? Unos vasos, unos cubos, unas cosas. Papelitos. Dearest Susan, dearest Alfie, the stories don't do this place justice. Queridísima Susan, queridísimo Alfie, lo que cuenta la gente no hace justicia a este lugar. Es increíble. No he visto un sitio tan concurrido como el mercado de Perú. Los olores, los sabores, los colores y el ruido. Puede que haya comprado un detallito, nunca se sabe. ¿Os quiere, papá? Todas las notas que te has encontrado están registradas en tu diario. Puedes acceder a ellas pulsando la N. Claro. Tira para adentro. El amnesia. Espera. Look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. Salín es el marido de la protagonista. Sí, ¿no? Porque es un puto pussy, tío. Una cueva en el desierto. Voy a entrar. Logro desbloqueado. Amnésica. Vaya por Dios. It's all right. I can manage. Come on. Not far now. Hello? Is anyone there? Salim. ¿Esto qué es? Esto es. Está lleno de sangre, ¿no? Hold him more tightly or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Salim. ¿Qué le pasa a Salim? I have you. I have you. Al tío le pasó algo, ¿eh? Salim and me. I brought this here. Salim Hanachi y Tassi Trianon, agosto del 33. El amor está por encima de la ley. Base que no, ¿eh? What is it? I had something to say to you. Whole speech, something poetic, but you don't need to say anything. I know, it's just I never thought this would happen. Any of this. You and me, I would never have imagined. Salim. There is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Tassi Trianon. I said no poetry. Eso nos pasa mucho a los chicos, ¿eh? ¿De verdad estás conmigo? ¿Cómo una mujer como tú puede estar conmigo? ¿Cómo es posible? Somos unos inseguros de mierda, tío. No nos valoramos nada, ¿eh? ¡Cerillitas! ¡Let's go! Las cerillas pueden iluminar zonas oscuras y encender antorchas y otras luces al interactuar con ellas. Proyecto Yaka Sanulama, Sadiola, compañía minera Triple Crown. Marzo, bla, bla. Alex y Richard, octubre del 36. He pensado que deberíais tener esto. Os refleja muy bien a los dos. G, besos. But
There's something in the tunnels, I swear. Hay algo en los túneles. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. ¿Qué coño hay en los túneles? Bueno, vamos a ver. Plata, un martillo. Coge el martillo, anda. Defínete con algo, hija. Más fotitos, tío. Pase número 9. Nombre de la empleada: Yasmín Chabani. Compañía de transporte, bla bla bla, Sterling. Oh, what a beautiful girl. Is that your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Did you leave her in Paris? Yes. Is she with her grand? Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Give me a hand. Of course, Mr. Mitchell. Sorry, Hank. ¿Y esta quién es ahora? ¡Ojo! Mira. ¡Madre! Esto lo va a leer tu padre, ¿eh? ¡Hostias! Oh, continuación, pone. La presencia de una población nativa que ya tenía su propia civilización y era nómada y de instinto guerrero complicó la colonización de Argelia. Se empezó en la región del Montículo, luego se hicieron cargo de las montañas y las tierras del antiplano. Bla, 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 bla. El país es rico en minerales, no se ha explotado completamente. El principal recurso mineral es el hierro. Toneladas, millones de francos. Hay minas de cobre, de zinc, de plomo. Derechos de los nativos. La valiosa ayuda prestada por la población nativa de Argel a Francia durante la guerra mundial dio lugar, igual que en otras partes del imperio colonial, el 4 de febrero, la Argelia, no sé cuánto, bien. Os he enterado, ¿no? Os habéis enterado. Mucho texto, tío. Lo siento, mucho texto. Más papeles. My darling Amanda, by now you'll know about the crash, and you'll know that our situation is a bit sticky. A ver, cállate. Lo leo yo. My darling Amanda, by now you'll know about the crash, and you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see. Para Amanda Weber, querida Amanda, a estas alturas ya sabrás lo del accidente y que nuestra situación es un poco delicada. Vamos a caminar por el desierto para ver si podemos encontrar una radio, un pueblo u otra clase de ayuda. Todo el mundo intenta ser valiente, pero en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Quizás aquí se acabe todo, quizás esto sea lo último que sepas de mí. Si es así, lo siento, amor mío. Supongo que es culpa mía por querer vivir una gran aventura. Debería haberme quedado en casa. Por favor, diles que los quiero. Dile a Susan, que es la mejor niña del mundo, y a Alfie, que cuide de su hermana. Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos, me tiemblan las manos y no sé ni qué escribir. No sé cómo despedirme, no puedo creer que esto sea una despedida. Mi corazón me dice que volveremos a vernos, aunque sea en esta vida, Jonathan. Bueno, excesiva cantidad de texto hablado. Cerillas, pica algo, pica hielo. ¡Oh, Dios! La cantidad de palabras por centímetro cuadrado de papiro excede el número apropiado para una lectura amena. Me ha asustado, ¿no? Muchas gracias, Faki, por esos 19 meses. Te voy a comer toda la polla, tío. Muchísima cantidad de texto hablado, ¿eh? Uy, aquí viene más. I am Salim Hanachi. Oh, Salim, ¿eh? A quien encuentra esta nota, soy Salim Hanachi. Me estrellé con los demás pasajeros del Cassandra el 3 de marzo del 37. Otras personas y yo resultamos heridos. Nos quedamos mientras el resto de los pasajeros iba a buscar ayuda. Este tío es un pussy, ¿sabes? Que los demás hagan todo y yo me quedo aquí. Ahora mis compañeros han muerto y la radio está estropeada. No puedo esperar solo, hay una especie de criatura aquí. Tengo que hacer lo posible por seguir el grupo. Se fueron por el camino que atraviesa la montaña. Dejaré señales. Tassi, si no te encuentro y por casualidad estás leyendo esto, que sepas que eres mi vida. Es verdad, porque no esperaste, desgraciado. A ver, y... ¿Salim? ¿Cómo? No, Salim, no. ¡Enciende, enciende! Ah, si me muevo rápido se apaga. ¿Se va? A note, I think. Bueno, ya,
vale con las notas, loco. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. Fui a ver a M. Esperandio en el mercado, pero no tiene más trabajo hasta la semana que viene. Sé que Tassi tiene ahorros y que algo saldrá, pero es difícil. Ya no somos solo dos, necesito saber que puedo mantenerlos a salvo. This is from Selim's old diary. Gente, izquierda o derecha. Izquierda o derecha, por favor, decidlo vosotros. Yo no tengo ya ganas de tomar decisiones. A ver si se puede poner el texto en español. Es que si se pudiera poner las voces en español. Subtítulos así, opciones de subtítulos. Subtítulos para sordos. También fue. Flashes de PewDiePie. Derecha e izquierda, tío, no os ponéis de acuerdo. Salín estaba con un boquete en el estómago como un donut. Creo que se queda sin hacer nada. Que espabile, loco. Que espabile. Tiene el boquete en el estómago, no en las piernas. Bueno. ¿Qué ha sido eso? Que no tengo luz, no puedo ir por ahí. ¿Eh? ¿Por qué se ilumina solo? ¿Que se ilumina solo? ¿Qué clase de bug es este? Permanecer en la oscuridad es una fuente de luz, hará que aumente tu miedo. La magia de los videojuegos. Está dormida, quizás soñando, enrollando y desenrollando esos diminutos dedos. Estoy aquí sentado, mirándola, y aún no me lo creo. ¿Cómo puedo merecerme nada de esto? Pues no, no te lo mereces. Corre, 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 corre. Coño, es mi sombra, chaval. Me siento mejor aquí, dice. No puedo llevarme las antorchas, ¿eh? Reminds me of somewhere else. It feels a bit like the shrine at Douvre. Back home. ¿Cofre? ¿Qué es esto? Santa madre, escucha mi ruego. Dame un support decente en solo queue. Gíralo. Cerillita, 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 cerillita. Lo siento. Dos cerillitas, loco. Ni siquiera aquí un fragmento de campeón. Bueno, pues ya me quedo aquí, gente. Espero que os haya gustado. Como primer capítulo. Nos vemos mañana. ¿Qué es esta clase de santuario? Será para recuperarme la cordura o algo así, supongo, ¿no? No puedo dormir o algo aquí. Llévate un cristal y corta a la gente, tío.
¿Qué ha sido eso? Letter came from Hank Mitchell. He offers her work. Ha llegado una carta de Hank Mitchell. Le ofrece trabajo, un viaje al Sudán francés. Rezo porque lo acepte. Es lo que necesita. Lo que los dos necesitamos. Alejarnos de estos recuerdos y volver al mundo. Pero escúchame, no puedo. Que no tengo tantas cerillas, me quedan tres. Ay, se rompe. Pabila, ¿no? O sea... ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? La vecindad que perturbador y la oscuridad harán que aumente tu miedo. No permitas que suene así. ¿Cómo se llegó aquí? ¿Qué hice? Caí por ahí, ¿no? Ahora te das cuenta que tienes esa cosa en la muñeca. Ah, me marca el camino, ¿no? Como la brújula del Jack Sparrow. ¿Estás fumada, loco? Roto. ¿Cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fumada, tío? How are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Esa cosa es una vela, es como un pozo de cera, ¿no? Lo enciendo, es que... No quiero gastar una cerilla en esto. Bueno.
puedo llevar? Soy puto gilipollas, tío. Soy imbécil. No puedo llevarme la vela. Hush now, lullaby. Papa's here, so don't you cry. Sleep well, Alice. Alice. Ese es el malo del juego, la Alice esta, ¿eh? Logro desbloqueado, seguidora. Pues ya estamos en la final del juego. Someone's been here. Hello? Anyone? Sí, sí, tú grita. ¿Cuánto queda de juego para el final, gente? Ojo. ¿Qué es esto, tío? This is so strange. Aquí hay otro. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos portales? ¿Y por qué estoy? Nada por aquí. ¿Puedo entrar por ahí? ¿Y esto? Ah, para encender, ¿no? Pero no me quedan casi cerillas, tío. Qué bonito, en verdad, ¿eh? Está guapísimo, en verdad, el lugar. ¿Y si me tiro yo? ¡Ah! Perdón. Se aparece a las Islas de las Sombras, ¿no? Está muy guapo la ambientación. The bracelet. It's glowing again. El bracelet es... Javi, con cuidado, loco. Camino, pero... No entiendo por dónde es. ¿Subes?
tirar. No me leas. Tengo que explorar, ya que tengo que encontrar la forma de volver. Pero entrar en esta niebla es como entrar en aguas profundas. Estoy perdido en un mar de confusión susurrante. Necesito algo para no escucharlos. ¿Son ellos los muertos de este lugar? ¿O es solo mi paranoia? Ahora mi estrategia es centrarme, aclarar ideas, entrar y inspeccionar lo más rápido que pueda y luego volver. Será lento, pero me temo que es mi única oportunidad. ¿Cuánto texto, tío? Hay sombras de los muertos en las ruinas. Los que vivían aquí eran humanos o algo parecido. Quizás, al fin y al cabo, esto era Certura o el Edén o algún otro baluarte de la humanidad. Pero fuera de lo que fuera este lugar antes, ahora está devastado. Ellos deben de haber construido la puerta. Pero qué horror podría causar tal destrucción. Está muy alta la música. Seguramente ni siquiera la sombra puede destruir todo el mundo. No hay rastro de un portal. Aunque encontrará uno, el orbe se perdió con la sombra y no tengo otro. Hay algo más aquí, ocultándose en la niebla. Veo luces brillantes cuando caza y oigo sus gritos. No creo que esté vivo. Lo encajé ahí, que flipas. Cuatro días al sur de Insala. No hay ningún sitio al que ir. He buscado un portal, pero no hay ninguno. He triangulado los puntos más débiles usando los cálculos de Levi, pero no puedo abrir una brecha, puesto que no tengo un amuleto del viajero. Ah, lo que tengo es un amuleto del viajero. No tuve en cuenta la advertencia de Brennenburg. Pero ¿qué opción tenía? La sombra percibió el orbe. Tenía que arriesgarlo todo y atravesar el portal. No hay agua ni ningún otro medio de subsistencia. No viviré mucho tiempo. Si tú, lector, viajero, vengas del mundo que vengas, comprendes y sabes lo suficiente como para hablar con los habitantes del mundo humano llamado Tierra, hazles saber lo siguiente. Yo fui el primero en resolver los misterios de los constructores de la puerta. Yo fui el primer humano en romper las fronteras entre los mundos. Yo, el profesor Thurston Aloysius Herbert, de Cambridge, Inglaterra, fui el primero. Que Dios me perdone. Bueno, tampoco me cuentes tu vida, ¿vale? Puntos débiles, pero ningún amuleto. Leer documentos del videojuego, tal cual, ¿eh? Un momento, voy a bajar un poquito el volumen, tío. Está muy alto, en verdad, ¿eh? Pelín alto, tío. Está reventando los oídos. ¿Pone travieso el amuleto? Gente, no entiendo ni media de lo que está pasando, ¿eh? Nada, cero. ¿Por qué ha dejado de sonar? ¿Qué cojones es? Todos los juegos en estas cuevas y en ese mundo.
Sí, ya sé que la aguja me marca el camino, pero es que no encontraba el camino para llegar al camino. Y todavía... ¿Socorro? Ah, es un cadáver, coño, de la madre. Pensé que era un bicho. Cuidado, cuidado, que me corrompo, ¿eh? What happened to them? Me llamo. ¿Eh? Todo muy oscuro. No veo nada, ¿eh? Vale, para allá veo algo. Vale, por aquí. ¿Pero qué pasa, amigos? Una reunioncita aquí, unos pokers. Se lo están pasando bien. Ponte tú a jugar, coño. What is this fumada? ¿Qué es esto? ¿Cocaína? Ah, no. I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors. Just this compass. He said it was so I would always find my way home. I wish I'd known him better. So do I. El puto mono, ¿no? Del Salim. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. Mm. It's terrible. Es horrible. Absolutely terrible. Get out of here. Lo que me estoy dando cuenta que el juego es más Walking Simulator. Notificación de rechazo, Ministerio del Interior, no sé cuánto, apartamento, bla bla bla. El juego es mucho más Walking Simulator que el anterior. I have to remember. Find Selim. Porque el juego anterior en la casa era también un poquito survival, ¿no? Escapar de ahí de los bichos y tal. Hey. A ver, se supone que el mono será de la hija, ¿sabes? Bueno, ¿vas a ver todas las fotos o qué? I don't care about the paperwork. This is as official as I need it to be. I love you, Selim. Put the damn ring on. Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. Puedes sacar la carta del sobre, se puede hacer eso. Ahora compruebo. Alicia en el País de las Maravillas. De... ¿Cómo se llamaba el escritor? Lewis Carroll.
¿Seguro que voy a sacar la carta? ¿De qué manera? No puedo. No me deja, ¿eh? No puedo, no me deja. De ninguna forma. No puedo. Salim. I'm here. No. Cógela, cógela. Tranquúlala. La Alice esa pinta algo feo, ¿eh? Alice, Alice. Alice y el libro Alice en el País de las Maravillas. Algo chungo, ¿eh? La niña esta pinta algo chungo, ¿eh? En la historia, ¿eh? Ya te lo digo. Nos hemos fumado el videojuego, tío. Ay. ¿Qué pasa, Sky? Logro desbloqueado, soñadora. Oh, pues nos hemos pasado tres fases ya. Voy a ver una cosa. ¿Qué? ¿Alice? ¿Selim? Coño, qué susto. Paca Alpaca, muchísimas gracias por ese Prime. Te lo agradezco un montón, ¿eh? Un momentito. Gracias, bienvenido. I love you. Tío. A ver, un momento. Ah, bien. Ya estoy. Perdón. Muchas gracias, Paca Alpaca. Me gusta tu nombre, ¿eh? Te como los putos cojones, loco. Vámonos. Something's different. I feel like I don't fit my body. No quepo en mi cuerpo. Oh, what the hell, I'm heavy. My gut feels like oh. Oh god. Espérate. ¿Esto qué es, loco? ¿Qué lámpara, tío? Me ha dicho, equípate la lámpara. ¿Qué lámpara? La de Aladino, la de mi puto culo. ¿Dónde está la lámpara? He encendido una cerilla porque soy imbécil. ¿Dónde está la lámpara? Porque yo no la veo. ¿Alguien ve una lámpara? ¿Alguien ve? Porque yo no veo ninguna lámpara. Dice, primero equípatela y luego no sé qué. Si está justo ahí. Me cago en la putería el dónde. El inventario, pero si no tengo inventario, ¿no? Ah, tengo un brazalete y unas cerillas. Ah, mira, vas revelando los recuerdos. Tremendo spoiler, ¿no? Uah, aquí hay un negro. No sé, tío, no sé a qué lámpara se refiere. A mí no me han dado ninguna lámpara, ¿eh? Tengo que pasar por aquí. ¡Ay! ¡Hijo de la gran! ¡Ay, me veo la pierna!
Me da una hostia en la pierna que puedes flipar, eh. Iba a decir, no tengo tantas cerillas para estar. Prendí y apaga, prendí y apaga, prendí y apaga cerillas. Se rompe, ¿no? Zorra. ¿De qué es el juego? Es de la saga Amnesia. Vale, juego de terror. Sin más. Somos una mujer, tenemos amnesia. Y hay que ir resolviendo pues lo que nos pasa. Y lo que nos pasará. No, no me quedan ya de esto, eh. Ah, mira. Por hablar. What's that down there? El peluche. He was here. He was. We said we would put him away. What's wrong? Poor monkey. We should clean him. Stitch him up here. He's so tattered. Oh, my heart. What is it? Alice. Alice will have a sister. Alice will have a sister. Pregnant. Estoy embarazada. Salimos de la cueva, por fin. Ah, no. El hijo del diablo. Salim, where did you go? Salim? No, 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 oh no, please, no, no, no. Pogchamp. Salim, no, please, my love. I'm here now, please, stay, stay for me, please. My heart, heal my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. No se le ve tan mal tampoco, eh. Ay, no se le ve tan mal al hombre. Robar el anillo. Se le ve fresco al pana, ¿no? El pana Salim. No se le ve tan mal, loco. ¿No, no tiene un agujero en el estómago? Bueno, pues ya has llorado un poquito y ya te vas, ¿no? Venga, robale esto también. Still warm. Still warm. My God, if only I'd been there. Ya tenemos el farol, por fin. I know.
Sé que no sobreviviré, ya no me duele. Te he perdido, Tassi, es solo por un tiempo. Sé que huirás, llevas algo muy hermoso. Vive por nosotros, Tassi, vive por el niño. Vive y sé libre. Y un día soleado volveremos a estar todos juntos. Que sepas que eres mi vida. Qué pesado, ¿eh? Cuando eres mi vida, hijo. Ahora tengo el farolito. Bueno, perfecto. Bueno, primer capítulo, voy a dejar de grabar, ¿vale? Y luego seguimos. ¿Eh? El siguiente capítulo, ¿vale? Yo qué sé, like y esas cosas.